Hay personas a las que les cuesta mucho dar el primer paso para iniciar una conversación, o cuando ya están en ella, se callan y no saben qué decir para continuar. Pues bien, hoy vamos a ver algunos consejos prácticos muy concretos para saber cómo poder actuar en estas situaciones. Vamos a ver. Empezaremos por unas recomendaciones generales. A la hora de hablar es importante mirar a la otra persona a los ojos, no de una manera acusadora o intimidadora, pero tampoco nada de mirarse el cuello de la camisa o la punta de los zapatos. Es muy importante la conducta no verbal y el contacto ocular cuando estamos en una situación de comunicación con otras personas. También es importante prestarle atención al tono que empleamos. Ese tono tiene que ser adecuado y que nos escuchen bien. No tenemos que gritar y hablar fuerte, pero tampoco hablar tan bajito que pasemos desapercibidos. Es una buena idea ir con cuidado y evitar los comentarios que puedan dar lugar a malas interpretaciones. El humor, cuanto más transparente y más sencillo sea, mejor. Los comentarios que sean demasiado personales también deberíamos evitarlos. Así es que nada de chistes que den lugar a malas interpretaciones ni comentarios excesivamente directos hacia la otra persona. Eso puede generar rechazo por parte del otro. Y por supuesto, sé una persona positiva. No quieres caer mal a la otra persona, por lo tanto no quieres ser una persona negativa. Las personas negativas que están todo el día quejándose por todo no suelen ser del agrado de la mayoría. Es algo que ya hemos hablado algunas veces sobre cómo poder ser unas personas agradables. Os dejaré por ahí abajo el link en los comentarios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para empezar con una conversación? Una forma de empezar una conversación es comentando algo de la situación común en la que te encuentras con la otra persona. Hablar sobre el tiempo, sobre si falta mucho o poco para que llegue el autobús o si el examen que se han puesto era fácil o difícil. Pues, por ejemplo, cosas que, aunque os parezcan muy tópicas, pero pueden ayudar a romper el hielo. También hacer un cumplido a la otra persona funciona muchas veces. Decirle algo positivo sobre su conducta, sobre su aspecto. Por ejemplo, oye, qué camisa tan chula, ¿de dónde te la has comprado? Eso puede dar lugar a una conversación más larga sobre de dónde se ha comprado la camiseta, la ropa que os gusta, si es de un grupo de música, sobre la música o sobre lo que sea. Pero ya hemos lanzado la caña, ya podemos empezar esa conversación. Otro recurso sería hacer una pregunta o una observación casual sobre lo que la otra persona está haciendo. Oye, veo que te estás preparando el examen de lo que sea, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Ostras, es complicado, ¿eh? Nuevamente, ya hemos empezado y nos es más fácil ver si la otra persona está en disposición de querer iniciar una conversación o mejor nos retiramos porque la otra persona está a lo suyo. Otra forma de iniciar una conversación puede ser pedir ayuda, consejo, opinión o algo de información a la otra persona. Por ejemplo, decirle, oye, mira, es que he visto que tenemos el teléfono el mismo, ¿tú sabes cómo se hace para hacer no sé qué? Y eso puede dar lugar a empezar una conversación. En vez de pedir algo, como en el último ejemplo, también podemos ofrecer algo a la otra persona. Por ejemplo, oye, ya he acabado con el periódico, ¿te apetece leerlo? Y finalmente, otro recurso simplemente es el de saludar y presentarte. Hola, mira, me llamo Alberto, ¿tú cómo te llamas? Pues mira, yo he venido para lo que sea. Y nuevamente rompemos el hielo. Ahora, ya sabemos o ya tenemos algunos recursos para saber cómo podemos iniciar la conversación, pero ¿cómo podemos hacerlo para mantenerla? Vamos a ver algunos recursos que nos pueden ayudar. Como os comentaba antes, importante la conducta no verbal, mantener el contacto ocular. Cuando estamos hablando con una persona que, en vez de mirarnos, está hablando así, nos resulta muy complicado y nos resulta incómodo hablar con una persona que no nos mira a la cara. Por lo tanto, si queremos mantener la conversación, miremos, mantengamos el contacto ocular, pero sin resultar inquietantes, sin resultar agresivos para la otra persona. También es importante dar retroalimentación a nuestro interlocutor, que la otra persona sepa que le estamos escuchando. Ah, muy bien. Claro, claro, sí. Claro. Ah. Ese tipo de expresiones ayudan a la otra persona a saber que estamos ahí. Importante, no interrumpas a la otra persona, deja que acabe de hablar antes de hacerlo tú. Es muy incómodo cuando estás hablando con alguien y notas que la otra persona todo el rato está presionando para intentar hablar. Espérate a las pausas naturales de la conversación para continuar en ella, no te impongas dentro de la conversación. Intenta también que lo que digas esté relacionado con lo que la otra persona está diciendo o advierte que estás cambiando de tema. Si la otra persona te está hablando sobre el tiempo y luego tú de repente empiezas a hablar sobre las fiestas de tu pueblo, sobre tu verano en Ibiza, la otra persona no sabe cómo seguirte. Por lo tanto, si vas a cambiar de tema, dile, mira, oye, cambiando de tema, el otro día, ¿sabes lo que me pasó? Entonces, de esa manera, la otra persona sabe que estás cambiando de tema y no queda tan forzado o tan extraño.
Durante la conversación, utiliza información sobre ti mismo y la que obtengas de la conversación como base para preguntar y hacer comentarios. Así da escoba a la otra persona y se siente escuchada, siente que tú te estás interesando por lo que te está diciendo. Por ejemplo, claro, es que el otro día tú comentaste que no sé qué, ¿y eso cómo está el tema? O decir, ostras, a mí me pasó algo parecido, es complicada esta situación, ¿eh? También es importante que aprendas a detectar las señales de aburrimiento en el otro y cambiar de tema si ves que la otra persona deja de tener interés por tu colección de 400 figuritas de Star Wars. Y, por supuesto, trata de dar respuestas abiertas a lo que te diga la otra persona. No solamente respondas con un sí o con un no a esos intentos de mantener la conversación por parte del otro. Puedes quedar de esa manera muy cortante y que al otro no se sienta cómodo hablando contigo. Lo importante de todo esto es que te sientas cómodo, y para eso también es necesario que practiques. Si te sientes especialmente tenso, te va a resultar complicado transmitir naturalidad. Empieza practicando lo que más te cueste con personas de tu confianza y poco a poco extiéndelo a personas desconocidas o esas personas que, por el motivo que sea, te hacen sentir un poco más tenso. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de compartirlo, darle al like y suscribiros al canal de Píldoras de Psicología en YouTube. Allí encontraréis muchos más vídeos sobre estos temas y muchos más vídeos, artículos y consejos en la página web albertosoler.es. Recordad que ya tenéis en las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, una guía para disfrutar la crianza. Esperamos que os guste. La semana que viene más. ¡Un saludo!